está a poder continuar y nosotros pues poder también coordinar con ellos conjuntamente y sumarnos pues a estas ideas y a estos proyectos que creemos que es fundamental. Estamos acompañados pues con técnicos y monitores que están llevando a cabo esta actividad, una actividad que bueno, ahora Adriano lo contará, están recorriendo diversos municipios. Aprendan todo este proceso porque es la base de esto. Gracias, Adrián. Pues bueno, Adrián, muchas gracias también pues, a María, a Noelia, porque están explicando a los más pequeños pues, de una forma didáctica y amena, ¿no? Pues esa sensibilización y esa concienciación que tenemos que tener con lo natural. Y no olvidar pues, el objetivo de y el lema, ¿no? De este proyecto, que es cuidemos nuestros montes. ¿Y cómo los podemos cuidar? Pues saber que a la vez que los podemos cuidar, podemos obtener una energía, en este caso, a partir de sus residuos que generan los bosques, una energía pues, verde, una energía renovable, una energía ecológica y por supuesto que ayudará pues, a desarrollar también el tejido económico rural de estas poblaciones rurales. Pues recordar pues, que en Murcia pues, tenemos también y en la zona del noroeste muchísimos montes, tanto públicos como privados, y en definitiva pues, un proyecto que va precisamente a la concienciación de la sociedad en general. En este caso pues, hemos querido que los pequeños pues, tengan también su espacio. A los más pequeñitos pues, hay que enseñarlos y inculcar este valor desde pequeñitos. Y en definitiva, pues una campaña bonita, donde aparte de los juegos podemos ver allí también pues, la energía que se